Bueno, ahora sí, amigos, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Proyecto Cheddar. Antes que nada, estoy recontra congestionado, así que bueno, sepan disculpar. Y estoy contento. Cuando pasan estas cosas me pongo contento. McDonald's acaba de sacar 3 hamburguesas nuevas, porque se viene el mundial. Se pusieron la de Messi y dijeron, bueno, saquemos 3 hamburguesas, vamos a romperla toda. Y pasaron cosas. Si arrancamos así el video, las hamburguesas tienen que estar buenas. Bueno, en cuestión, McDonald's se puso la de Messi y dijo, bueno, vamos a sacar 3 hamburguesas. Un poco polémicas, porque sacó una hamburguesa con pollo que tiene huevo. Heavy, el huevo en una hamburguesa. Ahí vos me vas a comentar si bancás o no bancás el huevo en una hamburguesa. Para mí es sumamente polémico esto. Después sacó, 2 más sacó, así tipo fresquitas con lechuga y tomate y cebolla. Sacó ambas con pan de papa y una la sacó con una salsa Dijon y la otra con chimichurri. Bueno, yo les voy a ser franco, no voy a poder comerme 3 hamburguesas, por lo que voy a irme por 2. La de chimichurri para mí queda descartada. Me interesa más probar la de mostaza, la de salsa Dijon, y después la de pollo, porque tiene salsa teriyaki. Ahí tenés. Pintó cocina japonesa. Tenemos un descuentito. O sea, a mí McDonald's no me contactó. O sea, yo tengo la aplicación, igual que todos ustedes. Y tengo un 30% de descuento. No, me olvidé el código. Soy un pelotudo. Tenía el código anotado para no cortar la filmación. Pero bueno, estamos yendo para allá, para McDonald's. Yo, gracias a Dios, tengo un McDonald's a nada más y nada menos que 10 cuadras. Y bueno, eso es un golazo para mí. Bueno, ahora sí te vas a quedar quieto, hijo de puta. Yo no sé cómo lo puse en el video de mostaza, pero no se movió más. Estoy con el mismo trípode, el mismo celular. Vamos a ver qué pasa con estas hamburguesas que sacó McDonald's. Acá voy a estar yo para ver qué onda. Capaz que me decís no, capaz que no me llama tanto la atención, no sé si ir. Acá está Cristian del Proyecto Cheddar, quien va a hacer el trabajo por ustedes y le va a decir. ¿Cuánto duré? No, bueno, me estoy enojando, ¿eh? Y no me olvido de ustedes, ¿eh? No me olvido de ustedes. Esto va a salir, ¿eh? Esto va a salir y próximamente. Bueno, acá vamos a hacer el pedido, vamos a hacerlo para llevar. Voy a sentar afuera, pero vamos a hacerlo para llevar, así estamos más cómodos. Novedades. Muy bien, acá. Uy, acá hay un problema, me falta la de pollo. Bueno, a ver, vamos a agregar esta, que es la que queríamos, y porque nos estamos cuidando, sin azúcar. Agregamos a la orden, y ahora vamos a ver si está la de pollo. No, tiene que estar acá. Disculpame, tengo una consulta. La de pollo nueva no está, ¿no? Sí, en la parte de... Ah, muchísimas gracias. Bueno, zafamos. Acá nos ayudó la chica que trabaja acá. Esta es la que queríamos pedir. Ah, pará, acá hay una cuestión. Yo tengo que poner un cupón. A ver. Ah, tengo un cupón. Qué estúpido que soy. Bueno, ya estamos acá. Vamos a probar las hamburguesitas que pedimos. Vamos a encontrar un lugarcito afuera, así que bien. Está con el solcito. Y vamos a ver qué onda estas burgers. Tienen su packaging personalizado, fíjate. Pero bueno, vamos a arrancar por lo que hay que arrancar. Las papas son un lujo. Pero bueno, vamos a lo que nos importa, ¿no? Que son las hamburguesas nuevas. A ver esto. Uf, bastante lechuga. Ok, a ver si dice algo esto. No, no dice la caja, para más que nada para el nombre. Pero bueno, esta es la de Francia. Fíjate, que tiene lechuga, tomate, bacon, una salsita a base de mostaza que dice Dijon. Así que interpreto mostaza, a ver, ya le digo. Definitivamente. Y el pancito dice que es de papa, pero me recuerda mucho a lo que sería el brioche de Bimbo. Bueno, yo lo veo igual de pinta, fíjense. Pero bueno, vamos a probar. McDonald's a la 1, a las 2 y a las... Ah, espera, si todavía no te suscribiste, te invito a que te suscribas, que no te cuesta nada, haz un clic y a mí me ayuda muchísimo. ¡Vamos!
¿Cómo puede estar feo algo de McDonald's? Esto es riquísimo. Le queda muy bien la combinación de los toppings frescos con el bacon. Y el bacon del McDonald's, la verdad que es muy bueno. Y le pusieron una gran cantidad, eso suma una banda. Muy buena. Aparte, yo vengo a esta sucursal siempre porque es la que me queda más cerca, claramente. Pero acá, siempre, siempre, siempre le ponen una banda de salsa. Vieron que se me ponen las papas a la mierda. Así que perdí las papas. Sí, las perdí, bueno, se me cayeron las papas. Ya la tercera vez que me pasan cosas en este video, no sé qué está pasando. Pero bueno, como les dije, sí, la hamburguesa es riquísima. Así que fue una banda. Me gustó mucho esta, ¿eh? Me gustó muchísimo. La combinación es gloriosa. No, buenísima. No, un éxito total. Muy, muy buena. Voy a limpiar un poco la jeta, que seguramente la tengo manchada. Y bueno, vamos a ir con la segunda opción, que es la de pollo. La que tiene salsa teriyaki. Y aquí hay un problema. O sea, un problema por lo menos para mí. Se me está llenando de paloma, porque como se me cayeron las papas. Mirá, paloma, paloma, paloma. Y antes acá abajo, mirá, uy, la puta madre. Me están invadiendo las palomas, pero bueno, cosas que pasan. A ver, salsa teriyaki. Esto desordenada vino esta. Pero le tengo fe, mirá. Mira con el cheddar ahí un poco caído. Y el huevo también, un poco caído. ¿Qué más del huevo? ¿Va el huevo en la hamburguesa o no va? Comentame después si bancás el huevo de la hamburguesa. Yo mucho que no, pero bueno, vamos a ver, si le hicieron así, por algo será. A ver. Un poco rara. Un poco rara por la salsa, más que nada. O sea, me parece que la combinación está bien, pero la salsa es dulce, bastante, pero bueno, como tiene que ser. O sea, no es dulce la teriyaki y como que no sé si combina muy bien. Mira, chumia, muy bueno el pollo, fíjate el rebozado ahí. El pollo no tengo nada para decir porque posta que está buenísimo. Che, las palomas en cualquier momento hasta el celular se me llevan. Con respecto a esta hamburguesa, bueno, como siempre le digo, que soy sincero, se me descontroló la hamburguesa. Voy a sacarle el huevo a la mierda, ya me hizo calentar. Para mí, no va. Esta no me gustó. Pero porque la teriyaki a mí, viste, no me gusta más o menos. Si vos bancás la teriyaki y te gusta mucho lo agridulce, esta hamburguesa es para vos. A mí no me gustó la combinación. Muy dulce, pero bueno, quizás tendría que haber elegido la de chimichurri y no esta, pero bueno, esta era de pollo, era algo distinto, teníamos que probar. Pero bueno, seguramente con esto ayudé a un par de que si no te gusta mucho lo agridulce, la salsa es muy fuerte, está muy presente, digamos, tapa muchos sabores, se siente un 60 o 70% la salsa y después el resto, así que imagínate lo que te estoy diciendo. La primera hamburguesa, la de Francia, me encantó. Buenísima, nada para decir, buenísima. La combinación de los ingredientes que tiene, el bacon le queda genial y la salsa sutil y muy rica. Me quedo en duda con la de chimichurri, pero bueno, el chimichurri es muy complicado también. Es muy complicado porque no es para todos, es para algunos. Así que hasta acá el video de hoy. Esperemos que te haya gustado mucho. Ponemos una meta de likes. Me gustan las metas de likes porque como ustedes también se compenetran en llegar a... Yo creo que este video tiene que llegar a 400 likes. Así que bueno, amigos, hasta acá el video de hoy. No te olvides suscribirte, que me ayuda un montón compartir el video a un amigo mostrándole las hamburguesas que sacó McDonald's, las nuevas, las últimas. Esto salió hoy y viene hoy, o sea, así nomás. Así que bueno, nos vemos en la próxima.